Pues esta ocasión les quiero, miren, mi café. ¡No! Cafecito cargado. En esta ocasión me lo fui a tomar nada más y nada menos que con Pepito, pero no el de los chistes, sino el de las películas de Chabelo. ¡Ay, qué padre! Las dos, Padre. Hace unos días me ofrecieron hacerle una entrevista a Pepito, el de los chistes, pero yo hice una catafixia y en lugar de entrevistar a Pepito, el de los chistes, prefiero, pues, conversar con Pepito, el de las películas de Chabelo. Señor, muchas gracias por recibirnos. No, bienvenido, al contrario, don Martín, don Martín Ramos, ¿verdad? Exactamente, sus órdenes. Gracias. Sus papás lo bautizaron como Martín Ramos. Sí. Pero ¿quién lo bautizó artísticamente como Pepito? Directamente Chabelo. Él directamente. Sí. ¿Podría contarme cómo fue? Sí, mire, para... Hubo una audición en 1971, sí, para elegir al niño que hiciera el papel de Chabelo, de Pepito. Pepito. Yo estaba en la banqueta arreglando una motocicleta, soñando algún día tener una nueva. Y se paró un coche y se bajó un señor. Sí. Me dijo que quería hacer una película con Chabelo. Dije, no, hombre. Martín Ramos, Pepito, trabajó con Javier López Chabelo en tres películas, Pepito y la Lámpara Maravillosa, Chabelo y Pepito contra los Monstruos y Chabelo y Pepito Detectives. Fueron tres películas. Cuando nos ofrecieron la segunda y la tercera, mi mamá me dijo no. Le digo, oye, mamá, pero me van a mejorar el monto del... Eso. Dijo, déjame pensarlo. Tenemos un montón de facturas que pagar en ese entonces. Entonces mi mamá gustosamente dijo, ¿por qué no? ¿Y no se sacaba de pronto a lo mejor el señor Chabelo de quicio, de que pues tuviera que repetir la escena? Sí, sí, tenía yo que repetir las escenas porque se me olvidaba el parlamento o porque volteaba a ver la cámara, sí, o fallas. Sí, sí, sí. Él sabía perfectamente que yo no era actor. Claro. Yo nunca había estudiado actuación y me tuvo mucha paciencia. Los momentos que teníamos libres, él me aconsejaba, me iba guiando. Martín Ramos recuerda la anécdota que vivió durante la filmación de Chabelo y Pepito Detectives. En una de las películas, Chabelo y Pepito los infiltran, los meten como agentes, uh-huh, a una, sí, banda, sí, sí, de rateros. Sí. Chabelo levanta el cofre de un bolso, de un bochito, uh-huh, y me meto yo a robar el estéreo. Uh-huh. Se cae el cofre y me quedo encerrado. Uh-huh. No había forma de que me sacaran. Estuve una hora pegando de gritos para que me sacaran. Ahora sí que de pronto esos gajes del oficio. Hasta que llegó Chabelo y con la fortaleza que tenía, pues, siempre fue un hombre muy, muy fuerte, muy corpulento. Casi arranca el cofre. Sí, sí, sí. Para rescatarme. Claro. Y no le regaló pues... en plan así de camaradas, ¿no le regaló un patín del diablo, una avalancha? ¿Dónde las venden? Uh-huh. Yo te mando una. Le dije, ¿en verdad? Me dijo, yo prometo, yo cumplo lo que prometo. Y me envió a mi casa una avalancha autografiada. Para mí, el haber conocido a Chabelo fue lo más emocionante que he tenido en mi vida. Entonces fueron tres películas, Pepito y La Lámpara Maravillosa. Chabelo y Pepito, detectives. Sí. Y Chabelo y Pepito contra los extraterrestres. Sí. ¿Por qué ya no hubo más? Había un proyecto que se llamaba La Isla del Tesoro. Uh-huh. Era una idea de Chabelo. Entonces me iban a hacer el favor de invitarme. Mi mamá me dijo rotundamente no, no, no. Uh-huh. Porque los actores de repente no tienen trabajo. Uh-huh. Y ella quería evitar a toda costa que me sucediera eso. ¿A qué dedica su día a día? Tengo 60 años de edad. Tengo una hija de 25 años de edad. Sí. ¿Todavía no le da nietos? Todavía no, espero que se apure para que pueda yo jugar luchas y fútbol. Después de sus películas con Chabelo, Martín Ramos no volvió a trabajar en el cine, se tituló como abogado y actualmente es empresario. Desafortunadamente, desde hace varios años, tiene una situación de salud que le impide caminar. Quiero pedirle un favor, que cierre los ojos.
No los abra todavía, ¿eh? Por favor, no los abra todavía. Y en el momento en que yo los abra, extienda una de sus manos, por favor. Por favor, abra sus ojos y pídale tres deseos a la lámpara maravillosa. Pídale tres deseos. Que todas las personas que me están haciendo el favor de verme tengan salud y que sean felices, muy, muy felices. Y yo voy a pedir uno, si me lo permite, sí, para favor. Usted. Que vuelva a caminar para que ese nieto que desea tanto comparta con usted muchas vivencias. Qué bonito detalle, muchas gracias. Muchas gracias a usted por recibirnos. No, es su casa. Gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, así como se lo pedí a la lámpara maravillosa, que don Martín vuelva a caminar. Sí, sin duda, sí, y te dijo que muchas gracias y ojalá se haga esa magia. Así es.